para todos. Los Pokémon Tierra nunca pasan desapercibidos gracias a que su sola presencia hace temblar el campo de batalla. Es tiempo de saber si sacudir el suelo es suficiente para colocarse como pilares del competitivo. Primera generación. El tipo tierra es débil contra el tipo hielo, agua y hierba. Y si bien el hierba no es tan predominante, el tipo agua y hielo sí. Le pega efectivo al fuego, roca y eléctrico, no son demasiadas coberturas, pero tampoco hay muchos tipos que puedan resistirlo. Y allí es donde reside su utilidad. La combinación roca-tierra era excepcional en esta generación, especialmente por Rhydon y Golem. Ambos son de los Pokémon más útiles disponibles. Resisten los ataques de los Pokémon más poderosos como Snorlax y Tauros, y pueden contestar con gran poder. Los tipo voladores son inmunes a los tipo tierra, pero al tener acceso a movimientos roca no son un problema. Ambos son muy buenos a la hora de parar a Zapdos. La diversión no termina aquí, ya que Terremoto es de los mejores movimientos de la primera generación. Era indispensable llevarlo en cualquier equipo. Tauros era un gran usuario, pues los Pokémon roca que se atrevieran a salir contra este toro tenían que temerle de un Terremoto. Para la segunda generación hay muy buenas noticias. El tipo acero se anexa a las víctimas de los movimientos telúricos, aumentando su viabilidad ofensiva. Lo curioso de esto es que la combinación con este tipo resulta en cosas muy agradables. La evolución de Onix, Steelix, pasa a ser acero-tierra. El tipo tierra ofrece respuestas para Pokémon fuego y agua, tipos que resisten el acero. Hablando de ataques tierra, estos siguen en todos lados, ahora más que nunca, pues el tipo eléctrico empezó a ser mucho más usado. Raikou es ejemplo de esto. Su única debilidad era el tipo tierra, había que estar preparado. Y es aquí donde un Pokémon que pasó sin pena ni gloria en la primera generación pasa a brillar más que nunca. Marowak. La segunda generación introdujo los objetos equipables, y mientras casi todos llevaban restos, Marowak sacaba jugo de su propio objeto, hueso grueso. Si Cubone o Marowak lo llevan equipado, duplica su ataque. Y recordemos que Marowak aprende Danza Espada para aumentar 2 niveles su ataque. Ya se pueden hacer la idea del poder devastador que poseía este Pokémon. Ni siquiera los tipo volador podían salir en respuesta, ya que todos los Marowaks llevaban avalancha. Terremoto sigue siendo tan útil que criaturas como Heracross y Tyranitar suelen llevarlo. Llegamos a la tercera generación, y seguramente ya algunos sabrán que viene. Sí, Swampert. La combinación agua-tierra es excelente. Ya se había visto anteriormente con Quagsire, pero sin lugar a dudas Swampert es superior. Es mucho más agresivo y letal. Swampert definió tanto el competitivo que llevar algún ataque de tipo hierba era indispensable. Terremoto, rayo hielo, surf, sustituto, maldición, avalancha, descanso, son algunos de los movimientos más populares de Swampert. Es difícil tratar de predecir la variante con la que te vas a encontrar. Por ello, siempre se pensaba en algún counter que cubriera la mayoría de las opciones, como es el caso de Celebi. Aún así, Celebi no agradecía recibir un rayo hielo. Swampert aprecia mucho el soporte como el movimiento deseo para ser más duradero, o algún Pokémon que ponga las púas del lado del campo del rival. De esa manera, le es más fácil tratar amenazas como Metagross o Salamence. La introducción de las habilidades le otorgan Trampa Arena a Dugtrio, habilidad que impide que el oponente pueda cambiar de Pokémon a menos que le evite o sea de tipo volador. Esto creó un nicho increíble para estos topos. Podían atrapar a algún Pokémon acero o roca y proceder a eliminarlo con Terremoto. Su excelente velocidad hacía difícil poder hacer algo antes de que Dugtrio acertara un golpe certero. Flygon aparece con la única combinación de tipos dragón-tierra. Es verdad, esto le impide tomar agua con hielo, pero de alguna manera le otorga grandes oportunidades defensivas y ofensivas. Eran muy pocos los Pokémon que realmente podían salir a recibir un ataque de esta libélula gigante. Claydol, Swampert o Skarmory eran algunas opciones, pero este último debía cuidarse de las variantes con llamarada. Flygon era un gran Pokémon que no debe ser subestimado. Era bastante versátil, había variantes defensivas con restos, especiales con gigadrenado para Swampert o Suicune, y hasta con la cinta elegida para poder demoledor instantáneo. Si en pasadas generaciones Terremoto era muy visto, en tercera es posiblemente el movimiento más usado. La introducción de los combates dobles lo hacen aún más útil, pues golpeará a todos los Pokémon adyacentes en combate. Pero esperen, que esto no termina. Nos falta hablar del creador de los continentes, Groudon. Su enorme ataque base de 150 lo posiciona inmediatamente como uno de los mejores atacantes físicos existentes, y puede incrementar aún más su poder legendario con Danza Espada. Muy pocos legendarios pueden salir sin problemas contra este Godzilla, pues ni Ho-Ho está a salvo ya que Groudon aprende ataques de tipo roca y de tipo fuego para Skarmory.
Eso sí, Groudon es algo lento y es fácil superarlo en velocidad y pegarle con un rayo hielo super efectivo. Hay que predecir un poco para sacarle el mayor provecho. Cuarta generación. Viene una variante de Swampert que dará mucho de qué hablar, y esta variante se llama Gastrodon. A diferencia de Swampert, tiene recuperación, por lo tanto, puede ser más longevo en combate. Sumado a esto, en combates dobles se verá mejor como soporte. Esto no quiere decir que Swampert sea malo. Igual tuvo herramientas nuevas muy útiles, siendo la más destacable Trampa Roca, la trampa más común de todas. Tyranitar ya no es el único con la habilidad Chorro Arena. Ahora Hypodon puede traer la Tormenta de Arena por su propia cuenta. En cuarta generación, este hipopótamo era estelar en equipos de desgaste. Rugido era famoso por evitar que Pokémon rivales puedan subir sus estadísticas frente a él, forzándolos a cambiar de Pokémon. La ya mencionada Tormenta de Arena, combinado con movimientos como Tóxico, provoca mucho daño residual en el oponente, siendo a veces muy frustrante luchar contra este hipopótamo de tierra. Gliscor, Mamoswine, Dunphan y Rhyperior eran otros miembros terrosos que también eran opciones a considerar. Los atacantes especiales ahora podían sacarle jugo a los beneficios del tipo tierra. Tierra Viva es una excelente opción de 90 puntos de poder que sigue siendo muy útil hasta el día de hoy, lo cual demuestra que sus coberturas son excepcionales. Y antes de que dejemos esta generación, hablemos de Garchomp, el Pokémon que dejó sin trabajo a Flygon. Y es que hace básicamente todo lo que hace Flygon, pero mejor. Incluso el tiburón de tierra es mucho más versátil. La vidásfera, pañuelo y cinta elegida son muy agresivos y tiene la capacidad de barrer equipos enteros. Tener un mejor reparto de estadísticas que Flygon le permite usar la barra Rimoya con mejores resultados. Dicha valla reduce el poder de los ataques super efectivos de tipo hielo. Básicamente, esto le permite sobrevivir un turno más, siendo imparable. Terremoto, enfado, roca afilada o algún movimiento fuego son suficientes para cubrir sus flaquezas. Por si fuera poco, Danza Espada duplica su de por sí alto ataque. Garchomp es una barbaridad. Garchomp muchas veces se prefería en combates con legendarios sobre Rayquaza, por ser más rápido. Eso es un ejemplo de lo tan imponente que es este tiburón. Para la quinta generación, llegamos como siempre a la guerra de climas. La lluvia es el clima más usado, pero justo detrás está la tormenta de arena, la cual ayudó mucho a los Pokémon tipo tierra, sobre todo a un Pokémon que es como un pez bajo el agua en arena. Excadrill. Su habilidad, Ímpetu Arena, duplica su velocidad bajo el ya mencionado clima. Con acceso a Danza Espada, era imparable. Tiene la combinación Acero-Tierra, que si recordarán bien, es excelente por cubrir bastante bien sus debilidades. Después de una Danza Espada, era extremadamente difícil salir a recibir un golpe de este topo. Podrías intentar sacar a Politoed para eliminar la Tormenta de Arena, pero a cambio, era sacrificar a tu Pokémon. No olvidemos que los climas duraban turnos infinitos, por lo que significa que no solo era difícil salir a recibir ataques de Excadrill, sino intentar superarlo en velocidad. En BGC del 2012, Excadrill también brilló por las mismas razones que en combates individuales, simplemente era un monstruo. Hablando de BGC, Garchomp regresa mejor que nunca. Como se mencionó, Terremoto es un movimiento increíble en dobles. Pegarle a ambos con un ataque poderoso como este es algo que no puede pasar desapercibido. Llevar a parejas inmunes a Terremoto es lo ideal, y es el caso de Zapdos o Cresselia. Cresselia es un caso destacable, ya que con refuerzo sobre Garchomp puede incrementar aún más su poder ofensivo. Gliscor obtiene la habilidad Antídoto, la cual le permite recuperar salud si se encuentra envenenado. Equipado con la Toxiesfera, puede envenenarse a sí mismo. Es como tener restos, pero mejor. El rival no puede causarte otro problema de estado como quemarte o dormirte. Gliscor es una maravilla, una muralla que se dedicará a causar daño residual a tu equipo con Trampa Roca y Tóxico. Pero Gliscor no es el único Pokémon de tipo tierra volador que sobresale. Ahora tenemos que hablar del omnipresente Landorus. La forma Avatar es veloz y muy poderosa. Su habilidad Poder Arena incrementa el poder de los movimientos Roca, Acero y Tierra cuando hay Tormenta de Arena. Y si a eso le anexamos que aprende Danza Espada, tenemos como resultado un cóctel de destrucción. La forma Totem no se queda atrás. Es más lenta pero más defensiva. Esto le ayudó a ser mucho más versátil. Tóxico, Trampa Roca, Danza Espada, ida y vuelta, Fuerza Bruta, Roca Afilada, Sustituto, Explosión, etc. Incluso en BGC se desempeña muy bien. Su habilidad pasa a ser Intimidación, invaluable en combates dobles. Casi todas las variantes llevan Terremoto y, como no, su ataque superior en su forma Totem,
pasando de 125 a 145. No importa que intimidaran a tu Landorus, este iba a seguir pegando como tren. En BGC, el tótem compañero elegido era muy común, ya que eso le permitía usar avalancha antes que otros y tratar de hacer retroceder al rival. Era imposible jugar sin ver Pokémon y movimientos de tipo tierra. No importaba el formato, no había escapatoria. Nos adentramos a territorio de las Mega Evoluciones. Sexta generación. Steelix y Camerupt obtienen una, pero aún así no serán muy vistos. Mejores que sus formas bases, sí, pero no brillarán lo suficiente como para considerarlos indispensables. Algo similar le pasa a Garchomp. Su Mega le otorga un ataque bestial, pero a cambio de menos velocidad, razón por la cual se seguirá prefiriendo al Garchomp tradicional. Pero basta de desilusionarnos. Mega Swampert es un gran Pokémon. Su habilidad, Nado Rápido, logra que esta Mega duplique su velocidad bajo lluvia, y aunque es cierto que los climas ya no duran para siempre, eso no fue un gran impedimento para Swampert, sobre todo en combates dobles y BGC. Los 5 turnos de lluvia pueden ser decisivos. Puño Hielo, Terremoto y Cascada eran los principales movimientos a elegir, pero si querías sorprender a uno que otro Mega Charizard, estaba la opción con Avalancha. Una mecánica muy similar a las Megas hace acto de presencia con las regresiones primigenias, y el creador de los continentes tomó una nueva forma. Groudon Primigenio. Sin temor a equivocarme, puedo decir que es el mejor Pokémon de tipo tierra existente. En combates individuales es un Pokémon muy, muy versátil. Su habilidad, Tierra del Ocaso, pone calor abrasador. Este clima tiene prioridad sobre otros climas normales como el día soleado o la tormenta de arena. Este clima durará turnos infinitos, siempre y cuando el portador esté en combate. Groudon puede ser un barredor imponente con pulimiento y danza espada. Si lo prefieres defensivo o físico, hay que usar trampa roca, y se prioriza las coberturas con movimientos como puño fuego y roca afilada. Si quieres mejor control de velocidad, se puede usar la variante con tumbarrocas para bajar la velocidad del oponente. Con el paso del tiempo, muchos usuarios de Groudon crearon la semidefensiva con trampa rocas y danza espada. De esa manera, se tenía un rompemurallas que servía de líder de equipo que ponía las trampas. Si ya tienes ocupado el espacio de barredor o líder, siempre está la variante utilitaria con rugido para deshacerse de cerneas con geocontrol y onda trueno para mermar la velocidad del equipo rival. Una variante de este Godzilla es usar onda trueno para bajar la velocidad del rival y proceder a usar danza espada, abriendo camino para que Groudon barra el equipo oponente. De esta manera se puede tener un Groudon sin mucha velocidad y muy defensivo que sirve como barredor utilitario. Los sets especiales y mixtos son muy sorpresivos. Uno muy popular es el que lleva pulimiento para subir la velocidad. Sus coberturas son Llamarada, Tierra Viva, Humarrera y Pulso Dragón. La variante mixta de este mismo puede llevar Terremoto. De igual manera, el especial se puede usar super defensivo con descanso. Así tenemos un monstruo muy longevo. No se usa para devastar equipos, pero sí para resistir a Cerneas y otros Pokémon que intenten barrer con tu propio equipo. Muy importante es mencionar que casi todas las variantes de Groudon usan su nuevo movimiento característico, Filo del Abismo. Tiene una potencia de 120 y pega a ambos rivales en combates dobles, siendo mejor que Terremoto, que también pega a tu aliado. La desventaja es que tiene una precisión de 85, y con esto ya podemos hablar de combates dobles, principalmente de BGC. En 2016, los Pokémon restringidos, como los legendarios mayores, se permitieron, siendo el límite llevar 2 por equipo. Groudon fue indiscutiblemente el Pokémon más consistente del formato. El Groudon con pulimiento no era nada viable aquí. Para tener control de la velocidad, era mucho mejor viento afín o espacio raro. Los Groudon defensivos eran muy comunes, ya que en este tipo de controles no era necesario invertir puntos de esfuerzo en velocidad. Eso sí, Danza Espada era un movimiento muy visto, pues era una forma de contrarrestar la intimidación de Landorus o Salamence. Avalancha era otra opción popular. Servía para poder aniquilar a los Pokémon voladores que Filo del Abismo no podía tocar, tal es el caso de Rayquaza y Zapdos. Por lo tanto, las ayudas y los soportes a Groudon estaban a la orden del día. Bronzong y Cresselia con Gravedad no eran nada raros. Gravedad pone en el suelo a todos los Pokémon con levitación o que sean voladores, así que nadie estaba realmente a salvo del poder sísmico de Groudon. Los especiales no eran tan buenos como los físicos, pero eso no quiere decir que sean malos. Una erupción de Groudon superofensivo con su vida al tope pegaba muy fuerte. Eso sí, debía temer de su némesis Kyogre Primigenio,
esta orca le impedía sacar provecho al 100% de sus ataques fuego, pues su habilidad, Mar del Albor, nulifica el poder de los movimientos fuego. Para solucionar esto, se usaba estrategias con intercambio para intercambiar la habilidad de tu compañero Groudon y que el sol no se perdiera. Sin ser muy defensivo, Groudon podía resistir sin problemas una fuerza lunar de cerneas después de un geocontrol. El éxito de este Godzilla de lava es indiscutible. Zygarde aparece como el Pokémon intermediario de Yveltal y Cerneas, pero honestamente no será tan bueno hasta la séptima generación. Es ahora cuando se liberan sus movimientos característicos, Mil Flechas, movimiento de tipo tierra con 90 puntos de potencia que golpea a ambos adversarios en combates dobles y pega a Pokémon voladores con levitación o usando vuelo, y Mil Temblores, mismo tipo y potencia pero con el efecto de no dejar escapar a los adversarios. Igual de importante es su nueva forma al 100%, muy defensiva y muy difícil de debilitar. Zygarde tiene problemas para desenvolverse en formatos con legendarios ya que los movimientos hielo y hada se ven siempre. Aún así, no debe ser subestimado, con compañeros como Tapu Fini de soporte se puede convertir en un monstruo. Teniendo en cuenta la enorme presencia de Pokémon como Toxapex, Tapu Koko y Mocha Lola, es casi indispensable llevar ataques de tipo tierra para debilitarlos de manera consistente. En BGC 2017, Garchomp, Gastrodon y Mudsdale destacaron por ser una excelente opción contra Mocha Lola y Tapu Koko. En BGC 2018, este rol le pertenecía a Landorus Totem. Para el 2019, en la serie Ultras, podemos ver cómo Groudon Primigenio vuelve mejor que nunca. No me extenderé demasiado, pero sí diré que hay más soportes para que Groudon esté más seguro y pueda devastar equipos enteros sin muchos problemas. A pesar de la cantidad considerable de Pokémon volador y con levitación, el movimiento Z de tipo tierra es uno de los mejores. Las coberturas que ofrece superan por mucho las flaquezas que pueda tener. Y no solo el movimiento Z era genial, nace una opción alternativa a Terremoto, Pataleta. Pataleta causa daño y no tiene ningún efecto secundario. Si el anterior turno el usuario falló un movimiento, la potencia del ataque se duplica a 150. Inmediatamente, Mega Metagross usó este movimiento en combates dobles, ya que sustituía a Terremoto, es decir, no tenías que cuidar a tu aliado de que se dañara también. Y si fallaste un cabezazo Z en el turno anterior, este ataque duplicaba su potencia. Conclusión, el tipo tierra es uno de los tipos más consistentes que existen. Al igual que el tipo agua, ha sido el pilar del competitivo en todas las generaciones. Este video es una versión muy sintetizada. Hay aún mucho más de qué hablar de este fascinante tipo. Sin lugar a dudas, seguirá como una opción excelente en cualquier equipo en futuras generaciones. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Recuerden que en la sección de comunidad de nuestro canal pueden votar por qué tipo Pokémon les gustaría ver en el próximo episodio. Hasta luego, nos vemos.